Dale, mami. ¿Y qué tú haces ahí, Vincent? Chillaxing. Vamos a ir para un lugar ahora donde hay mucho chocolate. Ok, sucedió que cuando estábamos adentro nos dijeron que no podíamos grabar y eran... The chocolate alligator. Acabamos de llegar a Tuscoahuila Park. Tuscoahuila Park en Ocala, Florida. Un parque que no habíamos venido, yo creo. Y tiene muchas cosas para hacer. ¿Verdad? Oliver, ¡vamos para el parque! Among Us Imposter. Oh, Among Us Imposter. Yeah. Algunos niños te van a entender eso, ¿sabes? Eso es un muñequito que él ha visto. Vincent. Venga por aquí, Vincent, vamos a explorar lo que hay en este parque. Esto es un parque reconocido aquí en Ocala, que tiene muchas cosas para hacer y vamos a ver lo que hay para hacer. Ajá, mira, ahí está el tren, por ahí pasa el tren. ¡Ah! ¡Mira ese pájaro! Oh. ¡Wow! ¡Hi! ¿Qué tan interesting? Bueno, Vincent, los pájaros. Cuando tú llegues, cuando tú pases tus 30, tú me vas a entender, ¿ok? Yo lo veo. Lo viste, ok. ¿Qué son esos? ¡Ajá! ¿Qué son esos, Vincent? Se ven gigantes y yo no sé qué son. Se ven como grapes. ¿Qué tú crees que son esos, Oliver? Purple grapes. ¿Qué cosa? Purple grapes and not. ¿Blueberries? No, it's not blueberries. A ver. ¿Qué será? Deberíamos de bajar una aplicación que dice las plantas que son venenosas, las que no. Oh, sí. Porque aquí en Estados Unidos hay un sinnúmero de hay cosas raras. Hay muchísimas venenosas, pero me imagino que en este parque no debe haber nada venenoso. Ah, mira lo que veo ahí. Tuscoahuila Art Park. Tuscoahuila Art Park. O sea que van a haber cosas artísticas. Sí, porque estamos en... está adentro. Espérate que no lo vi bien. Eso es lo que está adentro. ¿Qué? ¿El agua sí, mi amor? Ok, papi, diga ahora, papi. No, no puedo decir más nada. Ok, seguimos. Perdemos el control de los nenes, sí. Es el problema. Eso es lo que pasa con los papás. Uno quiere expresarse, uno quiere estar con ellos, pero la realidad es que va a llegar el momento dado que necesitas tiempo a solas porque no te dejan por más que uno quiera estar con ellos siempre. ¿Cuál es tu mensaje? Oh. Oh, mira, Vincent. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Einstein invented imagination? No, eso fue el pensamiento. Mira, Oliver dice que aquel. Oh. A ver, Oliver. ¿Cuál dice aquí? Cello Green. I am an artist. And I like the risk. I'm not in the sure things. Okay. I'm not for the sure things. Like in life is sometimes hard. Things go wrong in life, and in love, and in business, and in friendship, and in health. Get through this. This is la 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 la. Y este otro. Georgia Keefe. To create one's own world, take courage. Definitivamente. Oh, hay otro más. Some people feel the rain, others just get wet. Bob Marley. Bob Marley. Mira la estación, ahí sigue la estación. Oh, mira, Vincent, esa es la estación de un tren, vamos a verla. Y que pase el modelo. Eso. Hola, mi nombre es Yomar, soy el modelo de Diario Family Vlogs. Este es un pequeño holdechín, es de ropa mía, así que se la voy a estar presentando. Lo primero, este suerita o jaquecito, como ustedes le digan, con hoodie. Me gusta mucho porque el color está bien
chévere para esta temporada. Por así se ve. Oh, miren aquí el hoodie. Pues bueno, ustedes nunca lo habían visto. Ustedes nunca lo habían visto como para bucear. Y debajo de esta hoodie tengo una camisa color gris de la línea Gradual de hacer ejercicio. Me gusta mucho. Es color gris oscuro. Este es un color que a mí me gusta mucho para hacer ejercicio. No se marca la sudadera. Este pantalón que estoy utilizando en el día de hoy también es del Hall. Un pantalón corto, blanco. ¿Lo doblaste? Flat. O sí, yo lo doblé. Okay. Yo lo doblé porque es más largo y me gusta más corto. Okay. Sí. Y viene la próxima pieza. Miren, este es un jaquecito color gris, me gusta mucho. Tipo universitario, como dice mi esposa. Y es hoodie también. Así que se ve bien cool, me gusta esto. Ay, este detalle de aquí se ve cool. Aiza tiene una pijama de este color que me gusta mucho. Ahora tengo la pijama de Aiza puesta en mi jacket. Y viene lo próximo. Oh, unos pantalones largos. Miren, estos pantalones son... Pégatelo. Yo me mido 6'4 y le quedan cortitos a él. Así que si tú mides 6 pies y son tamaño mediano. Sí. Pues a él le quedan muy cortitos. Así que vamos a tener que meterle un corte. ¡Jua! Ajá, lo va a poner cortito. Y entonces viene el próximo. ¡Jua! Igual lo mismo. El pantalón largo también me quedan cortitos. Tengo que chequearlos bien, pero me quedan cortos. Como que no me quedan bien. El largo, el sí. El largo, sí. Pero está muy bonito, el color me encanta. ¿Qué tú crees? ¿Alguien que mida como 6 pies? O menos. Sí, las 4 pulgadas mías son las que me quedan ahí. Ajá, ahí está. Entonces, pues. Hasta aquí el haul de Chin de dos piedras, 15%. Mira, por ahí pasa el tren, Vincent. Ahí, en ese lugar que vemos ahí al frente. Oh, ahí la gente se sienta y toma el tren. Wow. ¿Verdad? Sí, guagua. Sí. Algo pasa ahí. Ah, bueno. Ok. ¡Mira, no tiene cabeza! Oh, no. ¡Ah! Oh. ¿Where is the head? And that's a woman. Oh, oh. ¿Qué significará ese, esa arte? Somebody in the head. No sé. Mira, ella está herida. Tiene la, ¿será un huracán que le llevó la cabeza? No, mi amor, ese es el arte. Ok, eso está ahí bien. Dice, stop and take your picture with Mary and Jean. Oh, no, Oliver, ahí no. No, ay, Oliver, no. Vamos a tirarnos la foto. ¡Tengo una idea! Ok, vamos a tomarnos una foto ahí. Dale. Mira la mariposita. Yo creo que la grabé bien. Mira, Oliver, la mariposa. Mírala. Se fue. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aquí estamos lejos del mar, ¿verdad? Así que ¿cómo llegó hasta aquí? Cristóbal Colón. No, Cristóbal Colón no lo trajo. La buscaron en el mar y la trajeron para acá. ¿Qué cosa? Un tenedor. Oh, es fork. Alguien tiró ahí, sí. Oh, mira, esos son los arbolitos de casa. Oh. Mira qué mucho le va a salir a este. ¡Ea, rayos, Vince! Mira todas las flores que todos van a salir. Todos los que van a salir. ¡Wow! Hay como uno que bueno, pasa de uno. El que pueda contarlos todos, le voy a dar $1. Dale, un de 150. Cuenta, Vincent, ¿cuántas flores van a salir? 153.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ¿tú estás seguro? Yo no sé si darte el dólar porque como que tú no contaste bien. Por aquí adentro había más, Vincent. Oh, mira, y aquí, mi amor. Está saliendo uno, vente. ¿Dónde? Mira, están haciendo uno ahí. Oh. ¿Lo ves? La veo, sí. Oliver, no, don Pedro. Oliver, eso es una obra de arte. Oh, viene una mariposa, pasó una mariposita por ahí. Oh, mira, está haciendo. Ok. You know that there's an easy way, right? Un easy way, oh. Eso es la sabiduría. Llega con los años. ¿Tienes? Bueno, no todo el mundo que tiene años tiene sabiduría, pero ahí es un ejemplo. Tira nombre, tira nombre. No.
Mira, Oliver lo hizo, mira. Muy bien, Oliver. ¿Dónde está Oliver? Por aquí. ¡Ahí está! Por aquí, por aquí. ¿Dónde está? ¡Ah! Te veo por aquí. Muy bien. Por el caminito yo te llevaré. ¡Qué bien! Yo siento que esto puede salir mal. Bueno, mi amor, te puedes bajar si sientes que va a salir mal. No queremos a ningún amputado herido. En el Tuscabu y la Paz. No. Muy bien, Oliver. Llegamos. Bueno, aquí puedes bailar. ¿Tienes algún baile en mente? Look, Oliver, dance, Oliver, dance. Muy bien, Vincent. ¿Y cómo se llama ese baile? Yo no sé. Me gusta, yo no sé. Oliver, baila, yo no sé. Yo no sé, ¿cómo se llama? Ah, yo pensaba que se llamaba yo no sé. ¿En serio? Hi. Hi. Hi there. Hi there. Uh-oh. Como que está molesto. Mira, mi amor, en un botecito así, tú y yo, ¿qué tú crees? Ah, pues es lo que hacen es limpiando. Está limpiando. Pajarito. Aquí tenemos 5 minutos cerrado ahí. ¿Y qué? Ah, ¿hay que ir por el otro lado? Sí, vamos por allá. ¿Y el rayo te lo sacaste? Me pica la nariz. ¿Te pica la nariz? Uh-huh. Okay, pues vamos a tener que ir por acá. Okay, okay. That black dog doesn't count. Muy. Porque tiene aquí como white en su chest. Pues no count. Okay. No cuenta. Ah, es diferente, ¿ah? Ajá. Mira, Oliver, los ducks o los pájaros blancos. Mira, vamos a cruzar ese puente. Oh no. Oh no, ¿qué? Hay dos. Hay dos ahí. Esos están como lentos. Mira eso, Vincent, hay que ir más suave en el carro porque ellos no se mueven muy rápido. Y los aplastan, de verdad. Comieron mucho, ya están llenos. Fíjate, estas cosas que estamos haciendo son cosas que a los papás les das trabajo hacer y salir. Porque usualmente cuando tú puedes hacer esto es cuando dejaste de trabajar. Y en ese momento lo que quieres es descansar, seguro. Pero si te das la oportunidad y haces estas cosas, créeme que no te vas a arrepentir. Mira el puente para abajo. Mira. Vamos a verlo. Vamos pisando. Está precioso. Cuando Oliver lo vea. ¿No lo ha visto? Y Vincent. Vincent, eso que él tiene es para encontrar oro o metales. Cosas que se le ha perdido a las personas que no se ven a simple vista. Eso lo detecta. Qué cool, ¿verdad? Oliver, mira el dinosaurio. Wow, are we in Jurassic Park? We are. Wow. Rawr. Is that made out of Legos? Está como de materiales reciclados. Es con herramientas, está hecho con herramientas. Vamos a ver. Sí, mira aquí las herramientas. Oh, wow. Pads de carro. Mira, aquí tienen lo que tú tienes en la casa que está oxidado. Oh, okay. Sí. Oh my goodness. La gata. En Puerto Rico le dicen la gata. ¡La gata, papi! A la gata le dicen otra cosa en Puerto Rico. La gata. Sí, mira. Gatas. Mira, una pesa. Me encanta, gatas. Espérate, de 3 libras. Uh-huh. Eso es bien raro. Esto tiene que pesar un montón, es lo que tiene. Rayo. Mira todo lo que tiene. Sí, tornillo doblado. Mira, esto es. Mira este, Vincent, esto es lo que se le pone en las puertas. Ajá. Uh-huh. Tiene herradura de caballo, seguro, también Ocala. Hello. Oh, hello. Wow, ¿puedes reconocer alguna de esas, Vincent? Mira, a ver, si encuentras una que tú digas, mira, yo no sabía que eso estaba ahí. ¿Esa cuál es? Es un wrench. Muy bien. Yo encontré un candado, mira a ver si lo ve. Ah, ya encontré algo aquí. ¿Qué es un candado? La placa de policía. Oh. Bueno, de guardia de seguridad, ¿no? No era policía. Mira, Vincent, aquí está el candado. Un lock. Qué candado. Cool, super cool. Ok. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir.
Oliver. Pero dice algo aquí. A ver, ¿qué dice? Flaminio o cantón. Scrap metal. On loan of the artist. Esto lo pusieron en el 21. Y es de Ocala. No hace mucho. Wow. Muy bien. Sí, se nota como que es bastante nueva la pieza. Sí, y le puse herraduras de caballo, ¿no? De aquí. Pues seguimos. Mira, una araña. ¿Eso es una araña? No. Como una nave espacial. Oh, es un spaceship. ¿Are we in Star Wars? Yes. Ah, mira, él es de Asheville, North Carolina. Oh. Harry McDaniel. Nosotros estuvimos en Asheville y nos gustó muchísimo. Mucho, es un lugar hermoso. Sí. Mira qué bonito es eso. Yo veo como un onion ring ahí. ¿Onion ring? Onion ring. Vamos para allá. ¿Qué era eso, Vincent? Yo creía que era fuego. Sí, fuego. Se llama Onion Ring. Oh. El año pasado, dice ahí 2022. Qué bien, y las casitas atrás, mira qué bonitas se ven. Voy, Oliver, es que este árbol está demasiado de brutal. Mira qué grande. Es inmenso. Wow. Galería del laguito. Qué hermoso. Ok, parece que hay unas fotos ahí en ese árbol. Diantre, ¿cuántos años tendrá este árbol? Más de 100 obligado. No, 500 tiene que tener nomás. Oh, ok. Oh, wow. Es todo de esta persona. ¿Quién es esta? Oh, son Oliver. Todas esas personas. La misma persona. O el mismo. Mira. Ay, qué gracioso. Ok. Bueno, nosotros no sabemos mucho de este lugar, así que alguien se divirtió. Ese carro. Oliver. Parquecito allí. Yo solo le pido a Dios que no esté una de las machinas que da vuelta. Es más grande que lo que tú te imaginas. No te creo. Esa misma, pero gigante. Ok. Pueden jugar, sean libres. No. Dale, Oliver. Run. Ahí está la máquina. Ahí está. El cuco. Nosotros vinimos a este parque, pero la otra vez fue que Aisa se había ido para la competencia y Oliver tenía la pierna, la tenía malita, entonces no pudo compartir ni jugar bien, pero ahí está. ¿Dónde está Oliver? ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Dale, mami! Estoy muy cerca del piso. Pues no lo toque. Dale. Eso, mami, eso. Muy cerca del piso. Mira, Vince. No puedo hacer el monkey bar y se trepo por encima. Ay, María, Vince. Estás bien alto. Wow. ¿Te gusta de arriba? ¿Eh? Oliver, mira. Oliver. ¿Dónde está Oliver? Mira, Oliver siempre subiendo la cuesta. Oliver, no. Siempre va al revés. ¿Y qué tú haces ahí, Vincent? Chilling. Chilling. Chillaxing. Cool. De cool. Ahí tenemos a mami. Mami pierde el balance. Pero mami, tú sabes que los playgrounds no son para los adultos, ¿verdad? Es para que se vea. Él lo hace. Dale, Oliver. Yo te ayudo. Brinca. Yes. Aquí ahora. Dale, Oliver. Yeah. ¿Estás listo? Una, dos y tres. Tres. Uy. Wow. Yes. Made it. Made it. 15 minutes later. Pero Oliver llegó un rato ahí. Se está durmiendo. Oliver. ¿Cómo era dormido? Y adiantre. Oliver, ¿estás bien? Bueno, Oliver, vamos a ir para un lugar ahora donde hay mucho chocolate. ¡Chocolate!
¿No quiere? Está lindo. Este es el downtown de Ocala. Y se ve súper bonito. Y es de día. Yo me imagino de noche lo bello que se ve. ¿Qué tú crees? ¿No? Ok. Nosotros comimos en este lugar que se llama Bank Street. Y es súper recomendado. Mira, esta es la entrada del sitio. Bank Street. Muy lindo. Estábamos aquí, era con el CrossFit, ¿verdad? Sí, con el grupo de CrossFit. Mira por ahí, se ve súper lindo. Estamos llegando, Vincent. Parece. Vincent, ¿tienes en mente el sabor que quieres de chocolate? ¿Solo de chocolate? Bueno, yo creo que hay helado también, ¿verdad? Sí, pero yo quiero el que me saque la lengua. Vamos a ver el que le saca la lengua. Mira qué bonito. ¿Cómo se llama? Apotecari. Ok. Sepe Fredericks. On Beauty. Mira, este es el sitio. Chocolate Store. Oliver, entramos. Venga, no hagan tanto ruido, por favor. Vamos, para que no miren tanto a tu mamá con la cámara. Vamos allá. Ok. Hola. Hi. Yo quiero ese immediately. Pero Vincent, aquí hay chocolates también. ¿No has visto todo lo que hay? Ok, vamos a dar una miradita. ¿Qué quieres? ¿Chocolate cupcake? Chocolate cupcake. ¡Qué lindo! Oh. Entonces, hay butter pecan, pistacho, raspberry truffle. Raspberry truffle. Todos estos sabores. Wow. Por razón siempre yo veo tanta gente afuera. Está bien, mi amor, pero deja que mamá vea. Chocolate cupcake. Oliver. We don't allow video. Ok, sucedió que cuando estábamos adentro, nos dijeron que no podíamos grabar. Y eran bien buenos. Parece, dijeron, es que tuvimos una mala experiencia. Y me da mucha pena con eso, porque una experiencia no determina que las demás van a ser igual. Y esto se aplica a todo. Nada, salió todo en $14. Lo pienso que está razonable porque es un lugar nice, en verdad es bueno el sitio. Y el señor es bien chévere, nos regaló un truffle. $2. $1.95. ¿Y de qué sabor es? ¿Un regular truffle? Coconut rum. ¡Ay, mira lo que tiene Oliver! Oliver pidió el sabor de Spider-Man con los sprinkles. Yo te ayudo, mi amor. ¿Spider-Man? ¿Eso es Superman? Ah, era Superman, es verdad. Igual que Vincent, tiene el cone gigante. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y miren por aquí, la cruzadera de pierna del ejecutivo de Downtown, de aquí de Ocala. ¿Y a qué tú te dedicas, Vincent? ¿Qué es lo que tú haces? Comer. Ok. Y Oliver pidió un chocolate de un cocodrilo, porque estamos en la Florida, pues, esa es la que hay. ¡Un cocodrilo! Y mi el chocolate este. ¿También, mijo? Este chocolate Harry. Oh, como le mete. Sólido sin pena. Yo quiero probar la barquillita esta. No. Sí. Ahí va mami. Es que si se la muerdo, puedo meterme en problemas. Pero creo que lo debes de hacer. ¿Sabían que Ryan? No me deja mal. Tú sabes de Ryan's World. Ajá. Yeah. Ryan's World has more money than Mr. Beast. Cola, compa. La competencia de Mr. Beast es Ryan Toys Review. Y mami está comiendo. Le metí y le metiste, ¿eh? I'm voting for Mr. Beast. Pero dice. Es como homemade. La barquilla es hecha aquí con mucho amor, con casita. Qué bonito. Vamos a probar el truffle de Yomar. La mitad que es de Yomar, vamos. Ahora va papá. Y les tengo que decir que ninguno me sacó la lengua porque por la experiencia de que no pueden grabar. Pues ninguno, hicieron todo con la lengua así. ¡Uy! Voy a coger la trofa esta, la trufa. ¡La trofa! Wow, bueno. ¡Oliver, no dejaste probar el chocolatito! No, mami, prueba. Suavecito.
¿Quieres probarlo? Sí. No todo. No te lo comas todo. Ya, ya. Ah, papi. Importantísimo, papi. Papi, te lo comiste todo, lo dejaste nada a Oliver. Eso está quedando por el mantecado, ¿eh? Ay, ay. Ay, come. Está bueno, Oliver. La boca. Pues miren, aquí estamos en el pleno downtown. Uh-huh. Esto es súper lindo. Y este patiecito donde estamos por las tardes se pasa lleno. Sí. Y pues ya entendemos por qué, porque en verdad que el ambiente está bien, bien cool aquí. Mira. Y sabe rico. Y sabe bien bueno. Y los precios son razonables. En verdad que son razonables. Sí. Los mantecados artesanales son carísimos. Y no salieron más. El de Oliver yo creo que fueron 3 algo. Y el de Vincent 4.50 yo creo que fue. Porque es que cogieron el cono con los poderes. No, porque el cono cuesta 1.25 uh-huh. adicional. Pero qué bueno. Vamos a pasarla bien, ¿qué tú crees? Oh. Wow, papi. Papi, suave. Ah, dicen que tú crees si papi se lo come todo. ¿Cómo está? Está bueno, ¿verdad? No es como que, wow, te moriste, pero está bueno, está bueno. Sí. Muy bueno. Hasta aquí ha llegado este video. Gracias por estar con nosotros hasta el final. No olvides. Eso. Y nos vamos a ver en el próximo vlog. Bye. Bye. Oliver, bye bye. Delicioso. Bye. Bye. Thank you.